Bienvenidos a la sesión de artistas digitales del siglo XXI a cargo de la Salle Campus Barcelona. Bueno, primeramente agradecer la iniciativa de Siena Educación, donde dentro del marco de estas segundas jornadas de puertas abiertas universitarias nos permiten en formato virtual estar aquí con todos vosotros. En esta charla que os vamos a impartir, ahora os voy a presentar, porque vais a estar conmigo, pero también con dos personas muy especiales del campus, dos alumnos nuestros. Lo que pretendemos sobre todo es explicaros qué es un artista digital, cuáles son las profesiones más demandadas en este sector actualmente y que conozcáis en detalle el plan de estudios, un poco la metodología y aspectos pues de primera mano de los que son realmente los protagonistas del campus, que son nuestros alumnos, ¿no? Bueno, yo soy Soraya, soy orientadora y soy la responsable académica y la responsable de los grados artísticos de la Salle. De hecho, me gusta siempre conoceros a todos y voy a colegios a impartiros charlas y un poco a despertaros esas vocaciones, ¿no? Y que descubráis realmente el camino que queréis hacer. Y esta tarde voy a estar con vosotros junto con Guillermo Barlet, que Guille está en cuarto del grado de animación y visual effects, es decir, que Guille nos va a poder explicar perfectamente, ¿no?, toda su trayectoria y todo su background de estos 4 años que ha estado con nosotros y que está con su TFG, con su trabajo final de grado. A ver si nos hace algún pequeño spoiler. Y luego nos acompaña, por el otro lado, Eli, que Eli tiene muy reciente el acceso a nuestra universidad, al grado de artes digitales, porque Eli está en primero del grado, y Eli también pues os podrá dar, ¿no?, pues detalles sobre cómo es su día a día y qué es lo que está haciendo en la Salle Campus Barcelona, ¿no? Entonces, al final, como una cosa que es muy importante es descubrir esta vocación, pero a la vez, ¿no?, os queremos ayudar también a saber cuál es la universidad, ¿no?, el centro académico en el que mejor vais a encajar, ¿no? Y por ello, creemos que es necesario, antes de adentrarnos en la parte más artística, más creativa, ubicaros un poco, ya que estáis conectados gente de alrededor de toda España, pues deciros que nosotros somos miembros fundadores de la Universidad Ramon Llull. La Universidad Ramon Llull es el grupo universitario privado más grande de toda Cataluña. De hecho, lo conformamos diferentes universidades y nosotros somos expertos en toda la parte tecnológica, artística, ¿no?, y toda la parte de negocio y arquitectura. Ahora os explicaré un poquito mejor, ¿no? Formamos gente en grados, dobles grados, doctorados. De hecho, somos una institución, La Salle, que estamos por todo el mundo. Son más de 65 universidades que tenemos repartidas por todo el planeta, presentes en más de 80 países. Y nuestro campus es un campus 100% internacional por varios motivos. Por un lado, porque todos los años recibimos alumnos de diferentes procedencias o muchos alumnos que incluso están acostumbrados a hacer su escolarización todas en colegios internacionales, ¿no?, aunque sean de aquí de España. Y luego, por otro lado, porque ofrecemos grados 100% en inglés. De hecho, luego os vamos a explicar cómo el grado de animación y visual effects se puede impartir 100% en este idioma, ¿no? Bueno, en formato trilingüe o 100% en inglés. Luego, por otro lado, muchos de nuestros profesores también son nativos y eso lo que hace es que el campus sea muy rico, ¿no?, y que podáis compartir experiencias los unos con los otros, ¿no? Como os comentábamos antes, nosotros llevamos 50 años formando ingenieros. Empezamos con las telecos y a través de la ingeniería hemos ido evolucionando. Empezamos hace 25 años con temas de arquitectura, toda la parte de negocio hace 17 años y hace 7 años nos lanzamos a los estudios artísticos. Y pensaréis, ¿qué tiene que ver, ¿no?, una cosa con la otra? Y os diré que muchísimo, porque a día de hoy el arte, la cultura, se está consumiendo todo a través de plataformas y a través de dispositivos, ¿no?, a través de tecnología. Es decir, ahora como veréis, Guille os va a contar cómo hace uso de diferentes, ¿no?, softwares para poder desarrollar las diferentes partes de ese proceso creativo, ¿no?, de una película, por ejemplo, de un videojuego. Entonces, al final hay una fusión porque no deja de ser nuestra creatividad, nuestra pasión artística, la que a través de utilizando herramientas tecnológicas nos permite dar salida a todas estas creaciones que hacemos, ¿no? Ahora también nos lo compartirá esto Eli, ¿no?, que ya está empezando a adentrarse en este mundo más digital. Al final, nosotros lo que hacemos también es trabajar de manera cooperativa, de manera conjunta entre las diferentes áreas que tenemos en el campus, de tal forma que un alumno de animación puede estar trabajando con un ingeniero multimedia, el ingeniero desde una perspectiva más de programación y el artista, el animador, desde una perspectiva más creativa, más artística y juntos hacer un proyecto, pues por ejemplo, como os comento, de un videojuego, de una película, ¿no? Por ejemplo, en el caso de artes digitales, pues como os contará Eli, hace poquito estuve
estuvieron haciendo una clase conjunta entre los arquitectos y los artistas digitales, ¿no? Al final el arquitecto podría hacer lo que sería la creación más de ese espacio y posteriormente el artista poner la parte más conceptual, ¿no? Al final es una manera que nos marca a nosotros cómo trabajamos porque lo hacemos muy en línea a cuál es la realidad en el sector profesional. Nuestro campus está ubicado en la zona alta de Barcelona, son más de 75.000 metros cuadrados, tenemos dentro residencia universitaria, tenemos todo el tema de actividades sociales, deportivas, gimnasio, los laboratorios tan importantes, esto os lo explico mucho en las sesiones de orientación, porque al final tenéis que escoger ese campus universitario que esté dotado de esos laboratorios y esa tecnología que os permita desarrollaros en vuestra profesión, ¿no? Entonces, el tema de las visitas y de saber cómo están equipadas las instalaciones también es importante. Y luego un factor fundamental es el tema del ocio, ¿no? Porque al final la universidad, cuando accedéis, pues aparte de esa formación de excelencia que os tiene que aportar, también tiene que ser ese sitio donde hagáis vuestra red de contactos, donde empecéis a conocer a gente y obviamente donde también os lo paséis bien, ¿no? Entonces es importante que en nuestro caso, nuestra universidad, ¿no? Pues está dotada de grupos constituidos por los propios alumnos que tienen aficiones en común, como podrían ser el grupo de los emprendedores, el grupo de los que organizan las fiestas de la Salle, el grupo de teatro, el grupo del rocódromo, ¿no? Al final es encontrar vuestro sitio dentro de cada una de estas universidades. Y a nivel de metodología es otro tema muy importante a resaltar dentro de nuestra universidad porque es importante que os informéis qué tipo de día a día voy a tener en esa aula, ¿no? En las clases. Es decir, estoy hablando en nuestro caso de clases 100% presenciales. Estamos hablando de una metodología en la que cada día se va aprendiendo y no te la juegas todo en un examen final. Se trabaja mucho por proyectos, se trabaja mucho de manera conjunta por equipos, de manera transversal, como os comentábamos antes. Y afortunadamente, en el momento que llegó la pandemia, fuimos muy ágiles, muy rápido y empezamos a introducir la tecnología Smart Learning en nuestro campus, de tal forma que es una plataforma que nos permite que los alumnos que por cuestiones, ya sea sanitarias, por temas de visado que nos hemos encontrado este año, ¿no? Alumnos que no podían llegar desde el extranjero por cuestiones de cierres de fronteras, pues podáis seguir las clases con este sistema tan innovador que de hecho hemos implementado en cada una de nuestras aulas. Como podéis ver, el profesor impartiendo la clase, una barra de sonido que acaba captando todo el audio que se produce en el aula de compañeros, de profesor, una cámara que sigue a todos los alumnos que hay en ella y luego unas pantallas donde os veis reflejados aquellos alumnos que no podéis estar presencialmente en ese momento en el campus, ¿no? Entonces, a través de esa interacción que se genera entre los que están en clase y los que estáis en el campus, tenéis esa sensación de presencialidad lo más parecida posible a lo que era en épocas prepandemia, ¿no? Entonces, esto para nosotros es algo importante y fundamental. Muy bien, habiendo hecho este inciso que creíamos que era importante para que entendierais un poco y os ubicarais, ya sabéis que estamos en Barcelona, ya sabéis en qué somos expertos, los años que llevamos en ello, cuál es nuestra metodología, vamos a adentrarnos en el grado de artes digitales, ¿no? Como artes digitales, ¿qué entendemos? Mirad, quiero presentaros, a ver si Eli, Eli, ¿estás por aquí? Sí, sí, sí. Buenas tardes, Eli, bienvenida. Hola. Vamos a ver si podemos contarles a todos los que están al otro lado que nos entiendan bien, bien lo que es un artista digital, ¿no? Entonces, creo que un inciso antes de ello es que cuando hablamos con todos vosotros desde el Departamento de Orientación y yo enseguida detecto alumnos que me decís, es que yo en la cabeza soy muy creativo y tengo muchas ideas, pero es que no tengo claro, ¿no?, en qué me quiero focalizar. Porque, por un lado, pues me gustan los videojuegos, he hecho unas pequeñas aproximaciones a la foto, nunca he hecho escultura, pero, por ejemplo, me encantaría hacerlo. Me encanta todo el tema que sería dirección artística, quizás, ya sea de escenarios de teatro, pero también, por ejemplo, de conciertos, de giras. Es decir, todas esas personas que os gusta también la parte tradicional, pero la digital os empieza también a llamar la atención, ¿no? Un perfil muy concreto que normalmente definimos como todas aquellas personas que estáis valorando también bellas artes, pero que no os acabáis ubicando en el sector de las bellas artes porque lo veis demasiado tradicional. Y luego, por otro lado, otra serie de grados que quizás son como muy específicos, que si o diseño gráfico en concreto o diseño de producto, pero estáis perdiendo todas esas posibilidades, ¿no?, de diferentes opciones artísticas y salidas que os puede ofrecer este mundo, pues entonces yo diría un poco que sería este el grado que nosotros hemos querido, ¿no?, posicionar y lanzaros, ¿no?, sobre todo viendo la demanda que hay en este sector.
Entonces, no sé, Eli, tú estás en primero de los 3 años que vas a estar con nosotras en el campus. ¿Quieres contarnos un poco a través, ¿no?, de este primer año, tu experiencia, las asignaturas que estás haciendo, un poco cómo fue tu toma de decisión? Bueno, pues también es muy general, también siguiendo lo que decías antes de por qué elegir artes digitales y todo esto. Yo al principio me lo tomé como si fuera un bellas artes, pero de cara al futuro, como más digitalizado, más innovación. Es como, es tan amplio porque se te abre un mundo de posibilidades. Ya no solo tienes el papel y el boli, o el lápiz, o el carboncillo, sino que tienes un ordenador con mil y un programas, mil y un cosas que puedes hacer, puedes juntar todo, puedes coger de un programa, ponerlo en otro, te enseñan a eso. Entonces, te da tantas opciones que para una persona creativa creo que es lo mejor que puedes hacer, porque es que tienes todo a tu alcance, es que tienes todo. Entonces, yo. ¿Quieres añadir algo, perdón? Soraya, digo. Hola, Eli, ¿me oyes? Sí, que te he visto que parecía que ibas a decir algo. Digo, ¿quieres añadir algo? Vale, perdón. Pues yo solo estoy en primero, o sea, acabo de empezar, estoy terminando primero. Pero bueno, hacemos asignaturas muy diferentes en primero, sobre todo, pero todas están pensadas para ayudarnos a comprender de una manera, de una mejor manera el espacio y las ubicaciones, pero no solo dibujamos personas o objetos, sino también nuestro espacio y todo en conjunto. Entonces, todas estas materias que veis, dibujo, modelado, ilustración, todos se complementan unas con otras. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si estamos trabajando el retrato, yo estoy haciendo en dibujo retrato, en modelado hacemos un busto de toda lo que es la cabeza y los hombros. Y en pintura nos hicimos un autorretrato. Entonces, todo esto a la vez. Entonces, todas las asignaturas se complementan unas a otras para ayudarnos a comprender más lo que es la tridimensionalidad de la figura. En este caso, el retrato, quiero decir. Aprendes a dibujarlo bien, aprendes cómo está estructurado en 3D. Todo esto te sirve también de cara a segundo, porque primero es muy tradicional. Como veis, dibujo tradicional, pintura. Es todo muy para sentar las bases, porque cuando tienes unas buenas bases, cuando pasas a segundo, que empezamos todo digital, vamos a ir así. O sea, lo primero, que es en primero, bases, dibujar bien, darle caña, y en segundo, pasado todo a digital, escultura, que hacemos arcilla, se transforma en escultura digital, que lo usamos con ZBrush, un programa nuevo. Empezaremos a aprender cómo funciona, pero teniendo esas bases de escultura que hemos aprendido, pues tendremos una ventaja considerable realmente. Al menos yo pienso que es muy útil. De hecho, Eli, yo creo que mientras vas comentando, ¿no?, aspectos, a mí me gustaría compartir alguno de los proyectos que estáis haciendo en clase, porque de hecho trabajáis por proyectos, es decir, como decías, de manera que unas asignaturas se complementan con otra, porque cuando haces la escultura estás aplicando las proporciones que luego también estás aplicando en el dibujo, ¿no? Exactamente. Perfecto. ¿Tú crees que para aquellos alumnos que tengan, que digan, oye, pues yo no parto quizás de un nivel de dibujo, sería un hándicap el hecho de que se lanzaran a este grado, o es un tema más de actitud, de ganas y de pasión por el sector? Mira, es que esto es una carrera que es muchas horas. Quiero decir, vas a estar dibujando tantas horas, le vas a dar tanta caña a dibujar una mano, a dibujar un pie, que da igual si no sabes hacer nada. Le vas a poner tantas ganas y tantas horas que te va a acabar saliendo seguro. Además, nuestra profesora de dibujo es espectacular. O sea, te guiará siempre, os ayudará en todo. No hace falta, podéis empezar aquí y ser unos pros del dibujo, decir, oye, es que yo me he pasado toda mi vida dibujando, o decir, es que a mí me empezó a interesar el dibujo el año pasado y no soy muy bueno. No pasa nada. Todos empezamos en nuestro nivel y al final todos llegaremos, o sea, los que estaban arriba han mejorado un montón y los que estaban abajo han mejorado muchísimo también. O sea, En lo este cuestión caso, es subir. ¿qué proyecto es este que se ve ahora en pantalla? Este es mi proyecto de primero. En primero tenemos la asignatura proyectos que nos prepara, como digamos, para hacer TFG en tercero. Entonces,
Esto es realmente una tabla de bocetos de cómo estará estructurado mi proyecto, o sea, no está terminado, pero bueno, lo puse también de ejemplo para enseñar que cuando vemos proyectos nos asustamos, es como, oh, Dios mío, el TFG yo creía que estaba más lejos y ahora me han puesto proyectos, pero no nos tenemos que asustar, no es tanto, vamos haciendo poquito a poquito y además, sobre todo, es muy útil para, de preparación para tercero, porque el TFG es crucial y estos proyectos, no solo el de primero, sino en segundo también habrán, hay pequeños proyectos de cada asignatura, todo esto te ayuda para llegar al final y que te salga todo perfecto, sin ninguna complicación. De hecho, aquí veo que también, por ejemplo, otros proyectos de compañeros, cuando trabajáis el dibujo, que trabajáis el tema de proporciones, los bustos que comentabais, el tema de retrato, luego hacéis diseño de personajes también, el tema de Blender, ¿no?, que habéis empezado a utilizar. Pues aquí también vemos un ejemplo de lo que he dicho antes. Está el autorretrato que hicimos en pintura, este es el retrato de una chica de mi clase, y el busto que hicimos también en modelado todo a la vez. Después, a la izquierda hay un dibujo de carboncillo de dibujo, todo el cuerpo, practicamos realmente todo, rostro, cuerpo entero, manos, pies. También en dibujo digital, porque también tocamos un poco de digital en primero. Abajo, creación de personajes, hay unos cuantos personajes que hicimos en ilustración. A la derecha también hay alguno. Perfecto. Tocamos un poco de todo, la verdad. De hecho, luego, a partir de segundo, Eli, que esto es lo que te vas a encontrar tú aquí en breve, en unos meses, cuando se salta segundo, lo que os comentaba Eli, pasamos de esta base más tradicional a toda la aplicación de la parte más tecnológica utilizando estas herramientas para hacer más temas de instalaciones inmersivas, que serían todos esos espacios en los que cuando uno entra, entra en la propia obra y interacciona con la obra, ¿no? Es decir, se rompe un poco la línea entre que yo llego al museo y observo ese cuadro, ¿no?, sino que yo puedo entrar dentro de ese cuadro. Eso serían instalaciones inmersivas. Los mappings, que son proyecciones sobre edificios donde se juega mucho la luz, la iluminación, los colores, la música, ¿no? Entonces, también muy importante el tema de la fotografía. Luego vais a ver aquí entregas, ¿no?, de segundo, donde se trabaja todo el tema también de los encuadres, todo el tema de los detalles. Esto ya son proyectos de alumnos de segundo, ¿no? Un poco para que vayáis viendo. Entonces, a nivel de salidas, lo que pasa en segundo es que el alumno ya, una vez habéis adquirido esas bases de primero tradicional, en segundo veis todas las posibles salidas, ¿no?, y especializaciones, ya sea de ilustración, de diseño gráfico, de mappings, de instalaciones, de realidad virtual. Es cuando en tercero ya se os lanza lo que sería la especialización propia de dentro de todo este mundo, ¿no?, ¿en qué me quiero especializar yo? Porque muchos de vosotros de entrada no tenéis el conocimiento de todas las posibles salidas profesionales, ¿no? Y de hecho esto lo hablamos mucho con Eli cuando decimos, es que al final la animación puede ser una salida profesional, obviamente dentro de lo que sería el arte digital, pero tú en tu caso, Eli, ¿dónde te verías, ¿no?, de entrada dentro de todas estas posibles salidas profesionales? Yo la verdad es que siempre he querido ser concept artist. Y me acuerdo que contigo nos discutimos al principio, tú diciéndome, yo creo que animación, y yo que no, que yo quiero hacer artes. Pero la verdad es que las dos son igual de válidas. Al final es un poco donde tu perfil como persona se sienta más identificado, porque podéis compartir salidas, pero al final donde tú estés más cómodo es donde tienes que ir. Entonces, yo siempre he querido hacer concept art, también me estoy planteando lo de dirección de arte, siempre me ha gustado. Y claro, quien toque más temas artísticos, no tan técnicos quizá como animación, que aún así tiene su parte de arte, pero yo creo que no es lo mismo. Es un perfil más creativo, esta es tu carrera, 100%. Más amplio, más multidisciplinario, sí, eso diría yo, ¿no? Es decir, no me quiero cerrar en nada, sino que quiero descubrir, investigar y trabajar los grandes pilares que serían las artes plásticas, que esto quizás en un grado como ahora veremos de animación no se trabaja tanto, toda la parte de las nuevas tecnologías de hibridación de arte más tecnología. Y una parte también importante de conocimiento del negocio artístico, ¿no? Yo no sé si sabéis, por ejemplo, lo que son los comisariados, os lo comento porque el director del grado, de hecho, de Artes Digitales, Uriol Pastol, él es comisario. Comisario es la persona que se encarga de la parte más de negocio, es decir, yo tengo conocimientos artísticos, sé discernir entre una buena pieza, ¿no?, una buena obra, una buena exposición, y entonces yo soy la persona que gestiono y muevo a nivel de negocio todas esas exposiciones,
o todos esos festivales o todas esas instalaciones, ¿no? Entonces, lo que os queremos lanzar desde aquí ya es que todos aquellos que tenéis un espíritu muy creativo, que sois muy apasionados, ya que os guste el cine, la literatura, o que os guste, pues eso, los videojuegos, o que os encante ir a exposiciones, que os guste leer, es decir, que seáis inquietos a nivel artístico, entonces la idea sería un grado como más generalista, más transversal, que sería el grado de artes digitales, ¿no? Muchas gracias, Eli. No te voy a hacer todo, que te quedas con nosotros para el turno de preguntas. Gracias. Sí, sí. Muy bien, luego, pasando a lo que sería el grado de animación, antes de presentaros a Guille, quiero lanzaros un vídeo para que veáis un poco una alumna que es compañera de Guille, que acaba este año el grado, y os va a explicar un poco su experiencia. A mí siempre me había gustado mucho dibujar, pero es lo típico que te dicen, no vas a llegar a nada. Y yo siempre le decía a mis padres, quiero ser creadora de dibujos animados, pero no sabía ni que existía la carrera. Y entonces vi que en la SAI había un grado de animación, que era justo la carrera que yo quería hacer de pequeña. Lo que diferencia esta carrera de otras es que tocamos todas las fases de la profesión y aprendes en qué eres más bueno y eliges tu camino hacia dónde quieres ir y qué ser. Por ejemplo, ahora el proyecto de FG, estamos haciendo un corto de 3 minutos y yo he descubierto que a mí me gusta mucho la animación. Los micrófonos, por favor. Estoy haciendo todos los el concept de cómo será el lighting, la experiencia en la carrera, la verdad. Los mejores años de mi vida. Hola. He estado estudiando lo que yo quería. Tus compañeros de clase al final, estás tantas horas trabajando en el laboratorio de animación que son tu familia y pues sobre todo me llevo el recuerdo de mis amigos. Hola. Ay, me voy a emocionar. Soraya, ya se escucha bien, se escucha bien. Que todos os guste lo mismo y le deis la misma pasión hacia lo que os gusta, pues hace mucho. Bueno, Soraya, creo que a Marina no le podría faltar más razón, vamos, o sea, lo ha clavado lo que dice, ¿no? Bienvenido, Guille, qué bien encontrarte por aquí. Pues sí, si no lo dice Marina, que está en el mismo curso que tú, que estáis en cuarto ya, que os queda nada, pues ¿quién lo va a decir si no? Pues Guille, gracias por estar aquí, lo primero. Un gusto, como siempre. Perfecto. Pues mira, Guille, justo comentaba Marina antes, ¿no?, el tema de las especializaciones, de las diferentes fases del proceso creativo, de la pipeline, ¿no?, que ahora nos explicarás un poco, pero antes de que te adentres en esto, me gustaría ubicar a través de como una simbología, ¿no? Cuando hablamos del artista digital que comentábamos antes, hablábamos de las diferentes posibles salidas, ¿no? Como muy, muy multidisciplinar, que si diseñadores, ilustradores, comisariados, instaladores, animadores. Cayendo, ¿no?, del artista digital vendría el animador. Y dentro de la animación hay otro paraguas que se abre con un montón de especializaciones, ¿verdad, Guille? Pues sí, la verdad es que no es fácil escoger dónde quieres acabar, porque siendo tanto artista digital como animador, tienes un montón de salidas y de opciones, ¿no? Y esto creo que se representa bastante bien en este pequeño esquema dibujito que tenemos aquí, que nos muestra lo que comentaba Marina en el vídeo. Todas las partes de una producción donde al final te acabas encontrando un poco, ¿no? Que si te parece bien, Soraya, resumo un poco para que la gente se ponga en contexto. Por supuesto. Vale, pues encontramos 3 grandes grupos dentro del mundo de una producción 3D. Y no tan 3D, pero bueno, en este caso hablaré de 3D. Dividimos entre preproducción, producción y postproducción. Todo empieza realmente con una idea. Un día te levantas, vas en autobús, estás haciendo lo que sea y de repente te viene algo a la cabeza, ¿no? Algo que tú crees que puede ser interesante que enseñar al mundo. Y llega el momento, pues, o de escribir un guión o de hacerte un pequeño esquema, lo que sea necesario. Y esto hay que demostrarle al mundo que vale la pena, hay que demostrarle al resto de personas que puede valer la pena que llegue a ser real, ¿no? Con lo que hacemos un storyboard. Es decir, empezamos a hacer unos pequeños dibujos, unas viñetas que muestran nuestra idea, la hacen visible. Cuando la gente empieza a ver que esto funciona, hacemos una animática, que es decir, los mismos dibujitos, pero ya los tenemos animados. Ya empieza a verse un poco el movimiento, cómo se va a mover la cámara, qué tiene el personaje detrás, etc. Y cuando ya, como estamos todos convencidos de que va a funcionar súper bien, llega el momento de empezar a diseñar. Personajes, environments, luces, todo. Empezamos a diseñar todo el universo que tiene detrás nuestra producción. Y ahí es donde empieza, pues eso, ¿no? La producción de nuestra pieza.
encontramos gente que se dedica a hacer layout y bueno, búsqueda y desarrollo, ¿no? El layout sería colocar todos los elementos 3D y las cámaras en un espacio que a priori está vacío y que tenemos que empezar a colocar elementos. Y la búsqueda de desarrollo es cómo conseguir que lo que queremos hacer sea lo más óptimo posible y podamos trabajarlo de la mejor manera. Tenemos gente que trabaja en modelado, texturizado, rig, setup, animación, VFX. Modelado es cuando creas todo lo que tienes en mente, todo lo que has diseñado, lo tienes que crear. Creas, pues eso, creas los personajes en 3D, creas los props, es decir, los objetos, los ambientes. Y texturizado es darle las propiedades a los materiales y a los objetos que deberían tener. Rigging y animación son dos elementos que van de la mano, ya que el rigging es crearle un esqueleto a los personajes, sobre todo, que después el animador pueda mover. Es decir, nosotros tenemos un objeto, o sea, un personaje que está totalmente quieto y gracias al rigging, a estos huesos, conseguiremos que el animador le dé vida, realmente le dé vida a los personajes. Los VFX, más adelante tendremos algún ejemplo porque es algo quizá un poco difícil de entender, pero los VFX son las simulaciones. Lo que anteriormente se hacía en un plató haciendo explotar un coche, a día de hoy no hace falta porque tanto fuego como agua, como viento, como nieve, arena, pelo, muchísimas cosas se pueden hacer en 3D a día de hoy. Y el artista de VFX se encarga de eso. Lighting y rendering son dos apartados que van también muy unidos. Lighting es iluminar. También tenemos algún ejemplo más adelante. Y renderizar es conseguir que aquel espacio 3D pase a ser un espacio 2D para que después llegue el compositor en la parte de la postproducción y una todos los elementos que hemos ido haciendo, es decir, los personajes con su animación, las luces, los efectos y todo eso lo convierte en una pieza pues interesante, ¿no? 2D y motion graphics, que eso también compartimos bastante, yo creo, con artes digitales. Añadir esos toques de 2D, ¿no? Incluir algunos efectos de dibujo o por encima algunas cartelas, lo que sea. O sea, la corrección de color, obviamente, y el final output es cuando ya, pues, todo lo que hemos hecho, toda esta primera idea que tuvimos un día, no se sabe bien cómo, cuando sale a la luz, ¿no? Qué bien, Guille. Wow, cuántas cosas, cuántos términos. Pero yo creo que lo importante al final, tú que ya llevas toda esta trayectoria, es explicar, ¿no?, que al final tú has hecho todo. Lo único que quizás te estás especializando en algo, pero en el grado de animación, al final, desde el primer año, se os enseña todas las diferentes opciones y perfiles de la pipeline, ¿no? Sí, desde luego que es algo que es muy interesante porque entras en una carrera en la que realmente no sabes muy bien lo que hay detrás, porque yo me imagino que mucha gente que igual está viendo esta explicación, igual no conocía todas estas partes. Y como tocas cada uno de los puntos que vemos, acabas descubriendo cuál es tu vocación. Y si no tengo mal entendido, tenemos un vídeo que es como otra manera de verlo, que aquí es un poco más, si lo explico yo, es un poco más pesado quizá, pero hay un vídeo que vamos a ver a continuación que te muestra mucho mejor de lo que yo he hablado. Genial, vamos a ello. ¿Lo estamos viendo perfectamente? Sí, lo estamos viendo bien. Genial. Bueno, pues viendo el vídeo, ¿no?, démonos cuenta que hasta el más mínimo detalle, como serían unas patatas, unos nachos con queso, se han de diseñar, se han de texturizar, modelar y animar, ¿no? Claro que sí, Guille, exacto. Al final es todo desde la nada, ¿no? Como tú comentas.
Muy bien, pues para ponernos un poco en situación, el grado de animación y visual effects es un grado que ofrecemos en la Salle de 4 años. Igual que el de artes digitales es de 3, de 180 créditos. En este caso el de animación es de 240 créditos. El de artes digitales lo que tenemos es un grupo, son 30 plazas, y en el grado de animación tenemos 3 grupos, son 90 plazas, porque uno de los grupos se imparte 100% en inglés, como os comentaba antes, y los otros 2 trilingüe, ¿no? En este sentido. Comentaros que hay grupos de mañana y de tarde en función del grupo que se os asigne. Y lo más importante de todo es que también nos hemos ido dando cuenta, y esto lo hemos hecho a medida de lo que nos encontramos, de los alumnos que vais entrando en la universidad, es que tenéis la posibilidad también de unir los 2 grados. Es decir, aquellos alumnos que entráis y tenéis claro que aún no os queréis comprometer y decir, oye, yo quiero hacer 4 años porque quiero ser un experto y una super crack en el sector de la animación. No lo tengo del todo claro, pero sé que me gusta el arte y quiero empezar con lo que serían las artes plásticas, una base más de bellas artes y tradicional. Podemos empezar por el grado de artes digitales, hacer un 2º año de artes digitales donde a partir de 2º se vayan introduciendo asignaturas del grado de animación, de tal forma que en 3 años, en horario de mañana, acabaríais el grado de artes digitales, y a partir de 2º, con un poco más de esfuerzo, por la tarde empezamos a introducir asignaturas de animación y visual effects, añadiendo 1/4 año y 1/5, tendríais las 2 titulaciones. Es decir, una persona que tiene un conocimiento de las posibles salidas del campo de las artes digitales con 1 grado completo de lo que sería la animación y los visual effects, ¿no? Es decir, en ese caso más completo no podría ser el programa. Entonces, aterrizando nuevamente, viendo el plan de estudios, Guille, aquí podemos ver como el primer año, ¿no? Hacéis más estos fundamentos, más parte de la preproducción, de, ¿no? Eso cuando decías de me encuentro con esa idea que me viene a la cabeza, y a partir de 2º empezáis a trabajar las diferentes especializaciones, ¿no? Sí, así es. Bueno, como comentabas tú, primero para artes digitales y animación, creo que es algo, bueno, que son prácticamente iguales porque te metes en un mundo donde casi nunca has estado, en el colegio prácticamente dibujo y tal, poco has hecho, con lo cual te tienen que enseñar desde lo más básico, ¿no? Hacemos cosas tradicionales, como puede ser dibujo o escultura, y también nos dan las primeras bases de tanto modelaje 3D como animación. Sin olvidarnos también de explicarnos de dónde venimos, ¿no? Hacia dónde vamos y el estado de la industria. Es decir, también tenemos alguna cosa teórica para saber quiénes fueron los pioneros de todo el tema de la animación, y etcétera. En 2º, todo lo que hemos aprendido en 1º, ya con las bases bien sentadas, empezamos a tocar los mismos programas que estábamos usando en 1º, pero un paso más allá. Añadimos al modelado, le añadimos las texturas, empezamos a tocar quizá algo de rigging para poder animar después. Es decir, vamos complementando poco a poco toda esa pipeline que hemos visto. Aquellas cosas que tienen primero una base que después tienen que ir creciendo, pues nos van enseñando en 1º y en 2º. Y en 3º es cuando llega el momento en el que tú ya empiezas a ver por dónde te gustaría tirar, qué es lo que te gusta. Y, por lo tanto, empezamos a escoger algunas asignaturas que nos especializan un poco más y otras que se nos añaden como continuación de ya has llegado a un punto en el que sabes iluminar muy bien, pues tienes que llegar a ser un crack iluminando. Entonces, pues es como un poco más especialización. Cosas un poco más complicadas, como los FX, las simulaciones. Si te ponen a hacer simulaciones en 1º, no entenderías lo que estás haciendo. Entonces, tienes que esperar un poquito a ver qué es el mundo 3D hasta ese momento de tal. Y en 4º, dividimos en 2 cosas importantes, y es qué te vas a encontrar el día que salgas de la universidad, management, cómo gestionar tus propios proyectos, cómo gestionar tu vida dentro de una empresa, y después el proyecto de final de carrera, que es donde me encuentro yo ahora mismo. Y es a lo que dedicamos realmente todo el tiempo, ¿no? Estamos, todo lo que hemos aprendido, cada uno ya sabe más o menos a lo que se quiere dedicar el día que salga de la universidad, y lo ponemos en práctica 100% en proyecto. Que el proyecto es algo que creo que es muy importante mencionar, que durante los 3 primeros años y obviamente durante el 4º se van haciendo pequeños proyectos. En 1º te juntas ya en pequeños grupos y intentas gestionar una pequeña idea que poco a poco vas a poder ir evolucionando según los conocimientos que vas adquiriendo, ¿no? Todo esto se basa en la idea, yo creo, de el día de mañana cuando estés en una empresa vas a tener que trabajar con gente, con lo cual empieza a trabajar con gente, empieza a combinar habilidades de unos y otros para conseguir crear algo bastante bueno.
Y además, lo bueno es que la idea que quizá puedes tener en segundo o en tercero, la puedes continuar en cuarto con tu proyecto de final de carrera, con lo cual tienes la oportunidad de un proyecto que has visto nacer, sacarlo como tu proyecto de final de carrera. Exacto. Yo creo que aquí tenemos unos ejemplos, Guille, que de hecho son tuyos, que puedes explicar un poco, ¿no? Cuando hablabas de esas especializaciones, pues relacionarlo, ¿no? Sí, mira, esto Houdini es el programa de efectos de simulaciones. En este caso, creo que se ve obviamente, ¿no? Estamos simulando fuego y ya os digo, este programa es de los más complejos quizá y por eso se enseña en tercero y es donde vemos realmente el potencial que tiene el 3D, ¿no? Cuando tú ves que metes un personaje con pelo y aplicándole unos valores de viento y etcétera, consigues que ese pelo se mueva realmente como si fuese real, es cuando empiezas a alucinar realmente. Luego tienes ese otro proyecto. Compo, esto es lo que os he comentado, ¿no? Cuando ya tienes todo el 3D, etcétera, hay que juntarlo, hay que unirlo todo. En este caso tenemos imagen real, que sería este tejado, y tanto los personajes que van corriendo como obviamente los portales estos de luz están puestos en postproducción. Es decir, cuando unes el mundo 3D con el mundo quizá real y todos los procesos que has ido ejecutando durante la producción. Luego tienes temas de iluminación también, ¿no? Nos has traído hoy. Sí, este proyecto es de segundo y este lo puse porque creo que es muy importante que se vea la importancia de la iluminación. Realmente estamos viendo un espacio que es en blanco, está totalmente en blanco, excepto los pósters y la guitarra, pero con una buena iluminación ya consigues que sea un elemento atractivo. Y luego pasamos... Modelado, que bueno, esto es un proyecto del año pasado, es mi proyecto final de modelado, donde vemos cómo primero tenemos un clay, es decir, un personaje, una cara totalmente sin detalle. Poco a poco le vamos añadiendo el detalle, en este caso, pues poros, arruguitas, etc. En tercer lugar, el color y un poco más los detalles de pues, la lágrima esta que le cae y tal. Y por último, pues el personaje final, ¿no? Que ha venido dado por un concept, etc. Y es todo el proceso. En este caso, es todo el proceso de cómo crear el personaje. Qué pasada, Guille. Me encanta ver cuando ya tenéis proyectos así. Creo que, Eli, ¿tú podrías compartirnos algunos proyectos? Creo que también tenemos de alumnos del grado para ver si... Ahí está. La verdad es que este vídeo lo he visto muchas veces y la mayoría de proyectos los he visto mientras se hacían y aún así me impresiona el resultado que conseguimos, no muchas veces, pero lo importante de este vídeo es que veáis al nivel al que se puede llegar, la mayoría de estos proyectos son tercero y cuarto, al nivel al que estamos llegando, ¿no? Gracias a estar estudiando esto, ¿no? Cosas que podrían ser perfectamente de una producción seria, no solo una cosa de universitaria. No, de hecho, Guille, todos los años se presentan proyectos vuestros a pitchings audiovisuales y la verdad estamos muy contentos del nivel con el que estáis saliendo todos. Y ya tengo unas ganas locas de ver vuestro proyecto, es decir, que este, yo creo que en breve, ¿no? ¿Cuándo presentas tú? ¿En julio? Sí. Mañana mismo tenemos un punto de control. Estoy un poco nervioso, la verdad, porque ya es como la última prueba antes de presentar el final. Y ya en julio presentamos todos los proyectos, en principio, que hay un poco de todo también. En plan, hay cosas más cartoon, más realistas, hay locuras varias y diversas. Y es que con muchas ganas de presentarlo
y un poco competir con proyectos de años pasados, como bueno, que esto es una cosa que igual después sale en alguna pregunta, pero comento ya. Estamos estudiando animación, pero no solo es animación 3D. Uno de los proyectos que más ha triunfado en la universidad fue Chandal Man, que es una serie 2D que es divertidísima. Y bueno, si alguno tiene interés también en animación 2D, que no se asuste, la Salle también proporciona, ¿no?, herramientas para poder trabajar en cosas de 2D. Al final creo que es como el denominador común, ¿no?, tanto para artes digitales como para animación, que lo que hacemos es acompañaros en vuestro propio camino. Es decir, ponemos unas bases, pero que cada uno de vosotros, ya sea tanto en arte como en animación, acabéis encontrando en aquello que realmente os queréis especializar y desarrollar, ¿no? Sí. Y esto también lo hacemos a través de actividades extracurriculares, como pueden ser el viaje a Annecy de primero, que vais los alumnos de animación, o el viaje que se hace en segundo al Arse Electrónica, en Lynch, los alumnos de artes digitales, las salidas que hacemos todos los años. Este año está siendo un poco más complicado con todo el tema de la pandemia, pero es algo que complementa, ¿no?, vuestro currículum. Entonces, me gustaría, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo y quiero que al final hagamos este turno de preguntas, comentaros que en la Salle Campus Barcelona, al ser universidad privada, aparte de tener la vía de acceso universitaria, es decir, haber aprobado el bachillerato y selectividad o bien el ciclo formativo de grado superior o a través de credencial de la UNED, si es colegio internacional, tenéis que superar un proceso de admisión propio nuestro, ¿no? Entonces, os dejo el código QR, os dejo el enlace para que sepáis que este proceso de admisión ya empezamos en el mes de diciembre para los alumnos que van a acceder al grado este septiembre. Entonces, es un proceso online que se tiene que superar con una serie de ejercicios que hay que hacer. Yo os puedo luego explicar con detalle a aquellos que tengáis interés en qué consiste. Y luego lo que se tiene que hacer, si estáis realmente convencidos de querer estudiar en la Salle uno u otro grado, hacer una reserva de plaza condicionada a que después podáis estudiar, os podéis matricular en julio teniendo pues la selectividad superada o el ciclo o lo que comentábamos de la credencial, ¿no? Para todos aquellos que tengáis dudas entre un grado u otro, estoy a vuestra disposición, os dejaré mis datos para que podamos hacer una entrevista más personalizada. Si no, la plataforma también de puertas universitarias creo que nos permite concertar una entrevista directamente. Yo puedo poneros en contacto con Guille y con Eli. Luego también comentaros que tenéis la opción de solicitar becas y ayudas. De hecho, nosotros tenemos en la Salle becas que gestionamos directamente desde el campus, becas por méritos académicos, por movilidad, por demostrar aptitudes artísticas, ¿no? De hecho, Eli, que la tenemos por aquí, es una alumna que tiene una beca de Be an Artist, ¿no? Es decir, nos demostró realmente que tenía potencial y apostamos 100% por ella porque veíamos, ¿no?, que la podíamos ayudar a desarrollar ese potencial artístico, ¿no? Están luego las becas económicas, es decir, al final son becas que hacemos un estudio personalizado a cada uno de los alumnos que nos las solicitáis, y lo mejor de todo es que son becas que os decimos si os las podemos otorgar antes de que tengáis que matricularos, ¿no? Entonces, así también podéis haceros una idea de si podéis asumir el importe del grado anual, que son 9.660 euros, ¿no? Mirad, otra de las cosas que me gustaría compartir, aparte del tour virtual, que os dejo el código QR por si, ya que estamos un poquito lejos y con las restricciones, no os podéis desplazar a Barcelona, a venirnos a visitar y queréis descargaros este código, podéis visitar el campus y podéis un poco, pues yo os aconsejaría, aunque todos los el campus es de todos y para los alumnos y los de arquitectura podemos ir a los de arte, al edificio de arte, los de arte al edificio de ingeniería, ¿no? Y hay este intercambio de laboratorio. Sí que es verdad que quizás los de arte estáis más en el edificio Jussanés y luego en una aula que se llama La Cúpula también, lo digo por si queréis investigar un poquito. Os dejo aquí el código QR. Y luego, por otro lado... Vaya, antes de que sigas, perdona que te corte. Sí. Si puedes quitar lo de compartir pantalla ahí abajo que te pone Big Maker. ¡Ay! Sí. Muchas gracias, Guille. Perfecto, no, mil gracias. No sabía que lo veíais eso. Mil gracias. Nuevamente, el código QR os lo dejo para el tema del tour del campus y luego otro código que me gustaría dejaros, si no aquellos que estéis interesados os puedo enviar el enlace. Este año, de hecho, con Guille hemos montado una plataforma a través de una aplicación que se llama Genially para ayudaros a despertar vocación en nuestras diferentes áreas de conocimiento. Entonces, son una serie de juegos que hemos montado, ¿verdad, Guille? Este año, súper divertidos. Súper, espero que os guste, la verdad, espero que deis buen feedback ahí, que al final hay una parte
de feedback. Espero que les guste. Son muy entretenidos y muestran realmente un poco más de manera interactiva, por decirlo de alguna manera. Pues eso que os hemos explicado nosotros, ¿no? Para que los términos que si el día de mañana estáis estudiando tanto artes digitales como animación, ya os empiecen a sonar, ¿no? Que sepáis en qué mundillo os estáis metiendo. Exacto, Guille. De hecho, vais a ver que en esta plataforma con Guille confeccionamos juegos para el área de business, para el área de arquitectura, para el área de ingeniería y para el área artística. Vosotros podéis escoger jugar a los juegos que queráis de cada una de estas áreas. Lo que sí que es cierto que es que si empezáis por los juegos de arte, hay 3 juegos y debéis hacerlos en orden. Es decir, hacer primero el juego 1, luego el 2 y luego el 3, ¿no? Porque vamos haciendo como una progresión dentro de esos juegos. Entonces, os animamos a que probéis, a que descubráis muchísimo más sobre este sector. Y luego, por último, os voy a dejar mi teléfono de contacto, mi correo electrónico, para que estemos en contacto por si necesitáis cualquier... cualquier cosa, cualquier inquietud, oye, no he entendido bien las diferencias o, ¿no? Como le pasaba a Eli, ¿no? Que el año pasado me decía, no, yo quiero hacer artes digitales, ¿no? Y yo le decía, pero ¿estás segura? Porque tienes un perfil muy de diseñadora, de personajes, ¿no encajarías mejor en animación? ¿No? Y en este caso, pues, que realmente podamos tener estas conversaciones y yo también conozca si venís de un bachillerato científico, de un social, de un humanístico, de un tecnológico, de un artístico. Porque al final, y yo creo que en esto estamos los 3 de acuerdo, sí que es importante que no tengáis miedo a la tecnología y es importante que tengáis sobre todo pasión y que seáis creativos. Pero al final, lo más importante de todo es que tengáis ganas de aprender y que os motive este sector y que hagáis un cambio de chip de pensar, oye, llevo toda mi escolarización estudiando que sí, o matemáticas o historia, o y ahora es adentraros en aquella área que realmente queréis empezar, ¿no? Que vais a ser futuros profesionales de ese sector y es lo que os tiene que emocionar y cautivar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos aquí para ayudaros en la medida de lo posible. Me gustaría ahora, vamos a la parte de las preguntas. No sé si estáis viendo, nos estáis viendo los 3, ¿verdad, Guille? Estamos los 3 en pantalla. Vale, sí. Diego nos pregunta, voy a ir leyéndolas en alto, gracias Eli, bienvenida de nuevo. Diego nos pregunta, voy a irlas leyendo en alto porque nos han comentado que estas preguntas, si las contestamos... Perdona, chicos, Soraya, que os interrumpa en este momento, me siento como la voz de... Estamos viendo tu pantalla, precisamente cómo estás gestionando los chats. Si quieres, puedes dejar de compartir. Vale. Si te parece, y así... Podemos continuar, perdona. Perfecto, muchísimas gracias. Es que bien, está súper organizado esto. Tenemos técnicos, tenemos de todo. Muy bien, Diego, pues como decíamos, las preguntas no se graban. Entonces, lo vamos a ir diciendo de voz por si hay personas que ven la sesión más tarde, pues que así nos sirvan a unos y a otros, ¿no? Diego nos saluda desde Perú. ¡Wow! ¡Qué lejos! ¡Qué bien que estéis conectados desde todas partes! Diego nos pregunta, ¿en dónde podría trabajar si fuera animador? Venga, Guille, te la dejo a ti esta. Pues a ver, si tomas animador como puro animador, es decir, una persona que se dedica a mover personajes, en cualquier producción, tanto de 3D como de efectos visuales, que requiera de movimiento, ¿no? De películas, anuncios, series. No sé, piensa que cualquier película, no sé, la primera que se me ocurre, Avatar, los personajes, obviamente... Necesitan de un movimiento de un personaje en 3D. Y si hablas de animador como cualquier persona que está estudiando dentro de la industria, en muchísimos sitios. O sea, todo lo que no te creas nada ahora mismo de lo que ves en la televisión, porque nada es real, está todo hecho por ordenador. Exacto. Con lo cual podrías trabajar en, ya te digo, publicidad, películas, etcétera. O sea, podrías trabajar en muchísimos sitios. De hecho, voy a añadir, si no te importa, Guille, que tú ya eres súper experto, pero mirar ahora todas de cuestiones médicas, pruebas sanitarias que se están haciendo, pues por ejemplo, lo que serían las radiografías, ¿no? O investigaciones también que se están trabajando para avanzar la ciencia, todo lo que serían aplicaciones y plataformas educativas, ¿no? Como hemos hecho ahora con Genially, pues imaginaros que lo lleváramos a un nivel mucho más potente o para dar clases a niños pequeñitos a través de lo que serían programas de animación. Es decir, la animación es lo que os dice Guille, nos rodea, ¿no? Ya sea en publicidad, videojuegos, cine,
Y en ese sentido, por eso el arte digital también, ¿no? Al final están relacionados, porque tú, Eli, en tu caso, ¿no? Cuando tocáis también toda la parte más de concept, que es la que tú te quieres especializar, uh-huh. sería una salida también dentro de lo que sería sí, sí. la animación. A menos de que, y esto nos pasa mucho, me digáis, no, es que yo quiero que mis dibujos acaben en una novela, ¿no? Y entonces nos vamos uh-huh. hacia el camino de la ilustración, sí. ¿no? Uh-huh. La verdad es que sí. Es lo que hemos dicho antes, la carrera de artes digitales es más quizá un perfil más creativo, más amplio también para tocar a muchos sitios, animación, pues, bueno, también como ha dicho Guille, no te creas nada de la tele, pero básicamente todo en la tele. Artes digitales puedes tirarle a muchas cosas. Exacto. Nos preguntan por la programación. Si se hace Python o Maya, sí. Efectivamente. Guille, ¿quieres lanzarte? A ver, programación, o sea, usamos Python porque una de las herramientas principales para un rigger es saber programar, pero son pinceladas realmente. Es decir, te dan una base para que tú como artista, ya que cualquier parte de una persona que estudia animación le es útil saber programar lo básico para optimizar su trabajo, te dan una pincelada para que tú conozcas un poco más. Y después te dan los recursos y las herramientas para que una vez, si ves que te gusta programar, puedas seguir aprendiendo y te conviertas pues, en una persona que se dedica a programar en el entorno de la animación y el 3D. De hecho, imaginaros, ¿no? Como comentábamos antes, en los alumnos de artes digitales trabajan con arquitectos, pero también pueden trabajar con ingenieros, ¿no? Porque imaginar que quieren montar, alumnos de segundo están montando una instalación inmersiva. Esa instalación tiene una parte de componente de programación, porque hay que programar ciertas cosas. El artista va a tener unos conocimientos básicos que le va a permitir ir a un ingeniero y decirle, oye, quiero que me programes esto, esto y esto y esto, porque yo como artista me estoy encargando de la parte más conceptual, más de la historia, más de la creatividad, más de lo que quiero transmitir. Y tú como programador o ingeniero, ¿no? Te contrato para que me hagas esto posible, ¿no? Por eso es importante que sepáis un poco de programación, porque si no sabemos qué podemos pedir, es difícil que nos entendamos, ¿no? Claro. Pero yo no lo tengo que acabar haciendo, ¿no? Cada uno en su faceta dentro de lo que sería el proyecto. Luego nos dicen, he visto comunicadores con especialización en animación. ¿Cuál sería la diferencia de su carrera con esta carrera de comunicaciones? Diego, yo no sé si te refieres porque, claro, quizás lo has visto aquí en España, no sé si eres la misma persona de Perú y demás, pero mira, yo en su día hice comunicación audiovisual, entonces no tiene nada que ver, o sea, sí que tiene una parte creativa, artística, ¿no? La comunicación, pero está mucho más relacionado quizás con el periodismo o con la publicidad que no con la animación y con el arte, ¿no? Sí que es verdad que comunicación vas a tocar los diferentes medios, porque vas a hacer radio, puedes tocar cine, puedes tocar televisión, pero siempre desde una parte más de transmisión de mensaje, pero más informativo o más de ocio. En este caso, la animación y el arte es una cosa que no sé si queda un poco extraño decirlo, pero sale mucho más desde aquí, ¿no? Desde la intención de transmitir desde el corazón eso que uno lleva dentro, ¿no? No estamos hablando tanto de a nivel informativo. Entonces, quizás puedes hacer comunicación audiovisual, si es que estamos entendiendo por la misma carrera, y luego especializarte haciendo algún máster de animación, pero te va a faltar mucha base, ¿no? Y lo mismo, obviamente, en arte, ¿no? Es que, claro, tú piensas que Eli tiene un background y se está formando con una parte de tradicional súper potente, que también luego a la hora de aplicarlo con animación está años luz, ¿no? Porque es que ya tiene un montón de cimiento en ese sentido. Entonces, eso depende, Diego, de hacia dónde quieras ir tú. Es decir, ¿qué quieres hacer con esos proyectos que quieres crear? Y habría que hablar un poquito más. Si luego nos quieres solicitar alguna entrevista o hacerlo a través de... Estaremos encantados de esta plataforma que nos da opción de concertar un encuentro virtual, pues encantados. Entonces, mirad, quedan 5 minutos. Yo veo que no están entrando más preguntas o yo no. Hay una pregunta que he visto en el chat. Valeria pregunta, ¿se pueden profundizar un poco en las becas internacionales? Vale, mil gracias. Las becas internacionales, Diego, lo que tenemos en cuenta sobre todo
es vuestra situación económica familiar, ¿vale? Es decir, que igual que tenemos en cuenta, para aquí hay un sistema que es la declaración de la renta, que se tiene en cuenta, y en Perú no tenéis declaración de la renta, pero sí hay una manera de saber si realmente tenéis esta necesidad económica. Eso por un lado. Y luego, por el otro, también tenemos en cuenta el promedio académico, es decir, cómo te están yendo las notas, cómo, y en función de eso os asignamos una beca que puede ir entre el 10 y el 50%, ¿no? En función de tu situación. Simplemente que sepáis que nos vemos caso por caso, como hemos comentado antes, ¿no? Que eso es importante. Cada uno tiene sus casuísticas, cada uno, ¿no? En tu caso, pues implica el cambiarte de país, empezar en una residencia universitaria o buscarte un piso, pues todos son factores a valorar. Lo importante es que nos conozcamos, que esto sea como un primer punto de partida para descubrir este sector artístico, para ver si os enfocáis más en un perfil como el de Eli o en un perfil como el de Guille, y a partir de ahí empezar a entrar en contacto. De hecho, nosotros hacemos sesiones informativas, hacemos visitas por el campus, o sea, os animamos a que contactéis con nosotros para descubrir si realmente esta es vuestra pasión. Entonces, no sé si queréis hacer como una despedida, Guille, alguna cosa que quieras aportar, alguna recomendación, alguna sugerencia, lo mismo Eli, que te haya servido a ti a lo largo de estos 4 años, o tú Eli, que lo tienes tan reciente, ¿no? Que hace tan poquito que estabas, ¿no?, en la situación que están ellos y ahora estás ahí en la universidad. ¿Algún consejo? Yo la verdad es que cuando estaba valorando qué hacer, consideré mucho animación, pero tengo que decir que al final, al menos como yo lo percibía, era que animación me cerraba algunas puertas que artes digitales me las abría de par en par. Y por eso dije, siempre al final puedo hacer un máster y especializarme en lo que sea, pero la carrera quiero poder tocar de todo, la verdad. Así que tened eso en cuenta, qué queréis tocar y qué queréis hacer, y ahí ya sabréis. Súper buen consejo, muchas gracias. Bien. No, yo la verdad es que va a empezar, que si llegan a artes digitales o animación, que entren con muchas ganas, porque es realmente lo que te va a hacer aguantar, ya me entendéis. Estar los 4 años a tope. Y otra cosa importante, que me ha parecido leerla antes en el chat, pero no sé si se ha borrado o lo que sea, y es que no hace falta tener ningún tipo de background específico, no hace falta saber dibujar un montón o saber cualquier tipo de, ¿sabes? Me refiero, no necesitas tener una base de nada porque vas a empezar de cero prácticamente y eso te va a llevar pues a descubrir lo que quieres ser, a lo que te vas a dedicar, y como creo que él y yo vamos a coincidir en disfrutar mucho de lo que estudiamos y lo que en un futuro vamos a ser, ¿no? Ganas, ¿no? Sobre todo, con eso, ganas de descubrir y ganas de adentrarnos en este sector. Pues un placer estar con todos vosotros. Primero agradeceros a vosotros, Guille, Eli, que nos habéis dedicado este tiempo, esta hora, con todos los que estén al otro lado, y que mucha suerte con los exámenes, con los proyectos, que sé que estáis a tope y os lo agradezco de verdad. Gracias a ti, Eli, gracias, Guille, sobre todo. Queremos ver ya ese corto, esa pieza de final de proyecto. Y a los que estáis al otro lado, pues agradeceros de verdad que os hayáis conectado, que estamos en contacto a través de la plataforma, y que no dudéis en venir, si pasáis por Barcelona, en venir a visitarnos y conocer un poquito más del sector del arte y de la Salle Campus Barcelona. Un placer y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un saludo. Chao.